Buenos días, esta mañana, lunes 8 de febrero del 2021. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en nuestros canales, CICM Comunidad Virtual de Facebook y CICM de YouTube. Les deseamos una semana muy productiva y exitosa en sus actividades profesionales y salud y bienestar en compañía de sus familiares, compañeros y amigos. Bienvenidos a esta sesión que une dos de los conceptos más relevantes e importantes de difusión del conocimiento en nuestro colegio, la Casa de la Ingeniería Civil, diálogo con ingenieros y los foros CICM, ya que hace unos días celebramos el primer foro de planeación de infraestructura sostenible bajo la dirección del maestro Esteban Figueroa Palacios, el coordinador del Comité de Planeación de nuestro colegio. De ahí que el BAC de hoy que estamos usando los foros para unir diálogo de ingenieros con nuestros foros. Esteban Figueroa nos acompaña virtualmente junto con un grupo de verdaderos expertos en los temas de planeación, infraestructura y la sostenibilidad de los proyectos que colaboraron como moderadores y panelistas en este importante evento. Gracias, Esteban, por estar con nosotros esta mañana y por el gran trabajo que desarrollaste en el comité para lograr un foro muy exitoso que nos acercó a conceptos y reflexiones de gran interés para todos los involucrados con la planeación y desarrollo de la infraestructura nacional. En el presidium virtual acompañan a Esteban los cinco moderadores de los paneles temáticos que tuvimos en nuestro foro de planeación, complementados con una conferencia magistral que estuvo a cargo del doctor Felipe Ochoa Rosso hacia una planeación integral y a largo plazo de la infraestructura, que fue una extraordinaria oportunidad para conocer los planteamientos de uno de los grandes especialistas de la planeación en México, reconocido internacionalmente. Un saludo y nuestro reconocimiento y agradecimiento al fundador y presidente honorario de FOA Consultores. Están con nosotros también Luis Montañez Cartacho, quien desde el Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad colaboró muy de cerca con Esteban para la organización de este primer foro y moderó el panel Planeación de Proyectos Sostenibles. Luis, muchas gracias por tu gran trabajo. Estamos muy contentos de estar, que estés aquí con nosotros. Esperemos que pronto sea tu recuperación total y tu salud mejore día a día. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias al doctor Reyes Juárez del Ángel, quien participó con la coordinación de un panel que nos llevó a conocer los sistemas de planeación en el mundo. Gracias, doctor Reyes Juárez, por esa gran colaboración. Está también con nosotros el licenciado Francisco Treviña Moreno, quien a través de un grupo de expertos abordó el tema las agencias de planeación. Francisco, bienvenido, gracias por tu colaboración. Y Carlos Santillán Doherty, quien coordinó el panel de visión de sistemas de planeación, el caso de transporte intermodal. Gracias por tu participación, Carlos, y por supuesto también el agradecimiento a tu colaboración en el patrocinio con tu empresa que representas en este gran evento. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores de este primer foro. Gracias a ustedes es posible la producción de estos eventos y poder contribuir juntos a la difusión del conocimiento, la vinculación entre los protagonistas de la ingeniería civil mexicana y la colaboración entre las organizaciones e instituciones académicas y de investigación, las empresas y dependencias. Un agradecimiento muy particular al diputado Ricardo Exome Zapata, presidente de la Comisión de Infraestructura de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, quien también nos acompaña hoy y participó en el panel Agencias de Planeación. Él también nos compartirá desde el punto de vista de la Cámara de Diputados sus reflexiones y comentarios de este foro de planeación de infraestructura sostenible en esta sesión de diálogo con ingenieros y del trabajo que está realizando para formar un Instituto Nacional de Planeación en nuestro país. Ricardo, gracias. Es un honor que estés con nosotros en diálogo con ingenieros. Aquí en la sede de la Casa de la Ingeniería Civil nos acompaña el ingeniero Alejandro Morales Ramírez, quien es secretario del Comité de Planeación
y participó en el foro moderando el panel Planeación de la Infraestructura en México. Gracias, Alejandro. Un abrazo y gracias por estar aquí compartiendo la mesa con tu servidor. Nuestro reconocimiento a Esteban Figueroa y a los 5 moderadores, que además de haber realizado un gran trabajo para la realización de este foro, han preparado este gran resumen en diálogo de ingenieros, esta sesión especial para presentar las conclusiones y reflexiones de este interesante evento. Por supuesto, nuestro agradecimiento a los más de 20 panelistas por compartirnos su visión y experiencias en los temas de planeación de infraestructura con visión de sostenibilidad. Como todos los lunes, saludo con aprecio en el Presidium virtual al ingeniero Jorge Serra Moreno, vicepresidente técnico y de planeación de nuestro colegio, y al ingeniero Luis Robledo Cabello, coordinador del Comité de Infraestructura del CICM. Juntos son un gran equipo que hace posible la celebración semana a semana de diálogo de ingenieros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Luis. Sin duda, la planeación de la infraestructura ha sido uno de los temas de interés para nuestro colegio. Desde hace varios consejos directivos se han llevado a cabo las sesiones de colaboración con otras organizaciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, las secretarías, la SCT, el Gobierno de la Ciudad de México, en la conformación de grupos de trabajo y análisis con la intención de apoyar la creación de un Instituto Nacional de Planeación o involucrar al Colegio de Ingenieros Civiles de México en las experiencias que se están desarrollando en la Ciudad de México y en otros estados y municipios a lo largo y ancho del país. Aprovecho para mandar un caluroso saludo al diputado Carlos Morales de Chiapas, quien también está en la Comisión de Infraestructura y participó en el foro, y con quien estamos trabajando en los grupos de trabajo para formar y averiguar cómo se debe institucionalizar un Instituto Nacional de Planeación en el país. México, como todos los países del mundo, requiere inversiones imprescindibles para actualizar y renovar las obras de infraestructura desarrolladas desde hace décadas y diseñar una estrategia de nuevas infraestructuras alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sobre todo en relación a aquellos enfocados a promover el bienestar, reducir la desigualdad y reducir las consecuencias del cambio climático. Estamos viviendo una transformación tecnológica y social que requiere innovaciones desde la perspectiva de la ingeniería civil en relación con la infraestructura y su mantenimiento. Hay importantes cambios que están siendo acelerados por la pandemia y la contingencia sanitaria global del COVID-19, y la planeación con responsabilidad y tecnología jugará un papel preponderante en la nueva normalidad. Estamos convencidos de que los proyectos y obras de infraestructura de calidad, con visión de sostenibilidad, traerán consigo oportunidades de crecimiento y mejores condiciones de vida a los habitantes de México y del mundo, ya que además de cumplir los principios de respeto al medio ambiente, cumplen también los principios financieros, económicos, sociales e institucionales que le dan viabilidad y permanencia a largo plazo. Seguramente las reflexiones que hoy nos presenta el Comité de Planeación de nuestro colegio nos traerán nuevas líneas de trabajo y tareas que debemos impulsar desde el Colegio de Ingenieros Civiles de México. De hecho, en el 31 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que llevaremos a cabo en el mes de noviembre desde la Ciudad de México y que sin duda es el evento más importante del conocimiento de la ingeniería civil y la infraestructura en México y Latinoamérica. Hemos adoptado el lema Infraestructura para un futuro sostenible, un concepto que tiene como elemento principal a la planeación y a la responsabilidad social en el ejercicio profesional de los ingenieros civiles de México. Vamos a iniciar el diálogo para conocer estas importantes reflexiones. Los invitamos a seguir de cerca todas las actividades de nuestro colegio. Estamos seguros que a través de ella encontrarán puntos de encuentro y vinculación con grandes temas y grupos de trabajo.
en el que ustedes pueden participar y contribuir. La última semana de febrero tendremos la primera reunión regional rumbo al 31 Congreso con sede en Durango, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de Durango y los colegios profesionales del noreste, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Sonora, y todos los ingenieros civiles de esta región tienen una cita en Durango para iniciar los trabajos hacia el 31 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Este evento podrá ser seguido en cualquier parte de la República a través de nuestras plataformas virtuales del CICM. Gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos que esta presentación a cargo de Esteban Figueroa y el equipo de moderadores del primer foro de planeación de infraestructura sostenible sea de interés para todos ustedes. Saludo con gusto a los integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, a los integrantes de los institutos de planeación que operan en varias ciudades del país, a las autoridades de la Ciudad de México que están trabajando para consolidar el Instituto de Planeación de la Ciudad, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, con quienes hemos recorrido un gran camino para impulsar la adopción de la planeación en relación a la infraestructura nacional, y a las dependencias de gobierno federal y estatales que han escuchado nuestras propuestas y nos han permitido contribuir con ellos para trabajar por un futuro sostenible para México. Es tiempo de iniciar la sesión para dar oportunidad a la participación de todos. Les reitero que en caso de la sesión preguntas y respuestas, nos dé tiempo para atender los cuestionamientos y comentarios que realicen a través de Slido. Quisiera mandar un saludo a José Humberto Aguilar Alcérreca, deseando que tenga buena salud, sí, y que está en buena salud. Felicitamos al doctor Andrés Moreno, miembro de nuestro colegio, que ya es doctor en ingeniería por parte de la UNAM en geotecnia y es premio nacional de ingeniería en nuestro colegio. Felicidades, doctor Andrés Moreno. Saludo a los integrantes del Comité de Planeación de Medio Ambiente y Sustentabilidad del CICM, a todos los miembros del colegio, a los expresidentes, a los integrantes del 38º Consejo Directivo, a la Junta de Honor, a los miembros de los comités técnicos, a las sociedades técnicas, instituciones académicas, colegios afiliados a la FENSIC, a todas las asociaciones de ingenieros de la UMAI, a su presidente, a nuestro presidente de la Fundación CICM y a nuestros clubes de estudiantes. No olviden que todos construimos México. Para continuar, voy a pedir a Jorge Serra que hable de la trayectoria del maestro Esteban Figueroa Palacios y nos describa la mecánica de esta sesión. Adelante, Jorge. Iniciemos el diálogo. Muy buenos días. Muy buenos días. Me permito presentar la semblanza del maestro Esteban Figueroa Palacios. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente cursó la maestría en ciencias con especialidad en planeación de infraestructura por la Universidad de Stanford. Desde 1993 a la fecha, es director general de AFH Consultores y Asociados, empresa dedicada a la consultoría en planeación de infraestructuras. De ahí que él es consultor en el campo de la planeación y financiamiento de proyectos. Es miembro de comités de fondos de inversión en infraestructura con participación con la AFORES. En la actividad académica, Esteban es profesor titular de planeación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la materia de Administración de la Construcción en el posgrado. Él es autor del libro Planeación de Proyectos de Infraestructura, un enfoque social. En el Colegio de Ingenieros Civiles, es coordinador del Comité de Planeación y fue el director general del primer foro de infraestructura sostenible. Hoy, aquí en Diálogos, desde la Casa de la Ingeniería Civil, presentará y coordinará a los 5 moderadores de los paneles del foro. Bienvenidos y recuerden, todos construimos México. Muy buenos días. Adelante, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes.
diputado Exome, Francisco Treviño, Luis Montañez, Carlos Santillán, Reyes Juárez, Alejandro Morales, a mi señor Robledo. Gracias, Jorge. Voy a compartir una presentación en la que voy a resumir muy brevemente el resultado del foro de planeación que se condujo el pasado 28 y 29 de este mes. Y brevemente porque los cinco moderadores hablarán en extenso de cada mesa con las conclusiones respectivas. Yo le llamo a esto notas para las conclusiones, no considero que sean conclusiones. Yo creo que las conclusiones de un foro de esta naturaleza requieren un trabajo de reflexión más profundo, más dilatado, para poder seguir avanzando en el conocimiento de la planeación. La estructura, el foro se desarrolló, se estructuró a partir de tres ejes fundamentales. El primer eje se orientaba a conocer de qué manera se planea en México y en el mundo, en algunos ejemplos de países del mundo. ¿Existen sistemas de planeación o la planeación es intuitiva? Y además, si esa planeación involucraba el concepto de sostenibilidad. Ese fue el primer eje a partir del cual se condujeron tres paneles: el panel de planeación en México, de infraestructura sostenible y de planeación en otros países. El segundo eje fue el de las agencias de planeación. Si se requiere un ente regulador de la planeación de la infraestructura en un país, ¿a qué nivel? ¿A nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, o inclusive a nivel de una actividad específica de planeación como el de planear proyectos en asociación público-privada? Aquí se analizaron esas, en el foro se analizaron esos tres niveles: agencias de planeación nacionales, municipales y agencias especializadas en asociaciones público-privadas. En este caso se habló de la ANADI en Guatemala, como existen otras en diversos países de Latinoamérica. Y el tercer eje se refirió a un concepto que el doctor Ochoa Rosso en su conferencia magistral planteó, que es la visión integral de la planeación, es decir, la visión de sistemas. La visión no de un proyecto, sino de un sistema de proyectos o de un sistema de acciones que conduzcan al desarrollo. Y usamos como ejemplo de visión de sistemas al transporte intermodal, que pues, por su naturaleza requiere de la coordinación de distintos modos de transporte y de una visión de sistemas para que el transporte de ese tipo funcione eficientemente. Esos fueron los tres ejes del panel. A través de cinco foros. Y estos paneles tuvieron como marco de referencia la conferencia magistral que dictó el doctor Felipe Ochoa Rosso. La conferencia realmente fue un marco estupendo para tocar todos los temas en los paneles. El doctor Ochoa Rosso nos habló de la infraestructura integral, sostenible y de largo plazo. Es decir, tres conceptos que se tocaron a lo largo de los paneles del foro: planeación integral, planeación sostenible y planeación de largo plazo. Alrededor de eso, el doctor Ochoa Rosso desarrolló otros conceptos, como el que la inversión privada debe de complementar. Es necesario que complemente la inversión pública, tomando en cuenta sobre todo la crisis económica mundial que padecemos en este momento. Otro concepto muy interesante es que el país posee un stock de infraestructura muy importante y que mucha de esa infraestructura se haya subutilizada, ya sea por falta de mantenimiento, ya sea por obsolescencia tecnológica.
y que sería muy rentable para el país regenerar esa infraestructura existente para aprovecharla integralmente. Cualquier proyecto, decía el doctor Ochoa, tiene que tener énfasis en las necesidades sociales. No se puede desvincular a los proyectos del usuario real, que es la sociedad. Y en ese sentido, él hablaba de que que alrededor de los proyectos, de los grandes proyectos estratégicos de infraestructura, debería de adosarse la infraestructura social, debería ir acompañada de la infraestructura social para que el beneficio de esa infraestructura estratégica se refleje al nivel más básico de la sociedad. También el doctor habló de la necesidad de un órgano que regule, que norme, que dicte políticas, estrategias para la planeación de infraestructura con participación, evidentemente un órgano del Estado, pero con participación privada y social. También comentó que es necesario formar a los nuevos ingenieros en este campo con una formación que fortalezca la innovación y la creatividad en los nuevos profesionales. Él decía que necesitamos innovar, necesitamos aplicar tecnologías de punta en la infraestructura para que las inversiones sean realmente eficientes. Y finalmente, no menos importante, habló de la ética, de la ingeniería, de los profesionales que intervienen en los proyectos y de la transparencia en el desarrollo de esto. Bueno, este fue el marco de referencia del doctor Felipe Ochoa y me voy a permitir hacer un brevísimo resumen que tiene el único objetivo de ser una ayuda de memoria para poder seguir reflexionando sobre estos temas. Se habló que se había que cambiar el concepto de planeación de infraestructura a otro que no atendemos ahora, a un concepto de largo plazo. Se habló de la visión a 20, 30 años del manejo de los acuíferos del Valle de México, como ejemplo, que la planeación debe estar socialmente orientada y sostenible, los objetivos del 2030 de la ONU, con un enfoque integral, regional, incorporando la resiliencia y balanceando los pilares de la sostenibilidad, los pilares sociales, ambientales y económicos, así como administrando los riesgos socioambientales. La planeación centralizada versus la delegada fue un tema que se ventiló en el foro. Se plantearon los casos de Chile y de España como ejemplos de estos dos casos, que ofrecen distintas visiones de la planeación. Yo me permito agregar, una es normativa y otra participativa. La normativa es la centralizada, en donde el Estado fija la norma y desarrolla los proyectos, y la delegada, como en España, en las comunidades, es bastante participativa, aunque con restricciones políticas, decía el conferencista. Partiendo de necesidades locales hacia los lineamientos y políticas de desarrollo hacia arriba o a la inversa, es decir, planeación de gran estrategia o partiendo de necesidades básicas, en un sentido o en otro, es un tema que hay que discutir. Otro concepto muy interesante fue la gobernanza de los proyectos y el alineamiento de interés que resultan fundamentales en la ejecución de la infraestructura. Se reconoce la necesidad de un órgano de planeación con participación privada y social. Las experiencias recientes es que estos entes se acercan más a la sociedad, evidentemente cuando son de carácter municipal, dado que las decisiones se toman más cerca de los beneficiados o afectados por la infraestructura. Una agencia nacional puede contribuir a mejorar el proceso de toma de decisiones, liberarlas del interés político transitorio y asegurar su continuidad en el largo plazo. Es un tema que tenemos que seguir ventilando. Finalmente, el transporte intermodal en México es un ejemplo de una planeación a largo plazo que su éxito, porque se considera que es exitoso en donde opera en México, será debido a que hay certeza jurídica y que se han alineado los intereses de todos los participantes. En el transporte intermodal los intereses son diversos, porque cada actor participa en una parte de la cadena de logística de transporte y su interés
si se alinean con los demás, el sistema opera eficientemente. Ese es el concepto del transporte intermodal. Finalmente, esto lo dejo como mi idea, las palabras claves, los conceptos claves que se tocaron en el foro, ya los mencioné antes, son estos: largo plazo, resiliencia, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Esto es una idea que tenemos para que desarrollemos un glosario de estos términos, incorporando los comentarios y las conclusiones del foro en cada uno de ellos. Y voy a terminar esta breve presentación tomándome la licencia de citar lo que citó el doctor Felipe Ochoa, esta frase que a mí me parece que describe muy bien el concepto de planeación. Debemos relacionar la manera de pensar con la manera de vivir y con la manera de transformar nuestra realidad. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué país pensamos que debemos ser? ¿Cómo debemos vivir y convivir como sociedad? Y si la realidad no se acomoda a esa filosofía de vida, hay que transformarla. Y ese es el objeto de la planeación, transformar la situación actual en una situación deseable. Entonces, esta frase me parece que era del maestro Luis Ríos, la citó el doctor Ochoa Rosa, que me parece muy, muy adecuada para cerrar el concepto del foro, los conceptos del foro de planeación. Quise dar una breve introducción a los conceptos que se tocaron en el foro, pero que adelante mis amigos panelistas, mis amigos coordinadores de los paneles van a profundizar y a detallar en cada caso, ¿no? Me permito presentar al doctor Alejandro Morales Ramírez, que coordinó la mesa de planeación en México, de planeación de infraestructura en México. Él es ingeniero civil y doctor en urbanismo, miembro del Comité Técnico de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y consultor independiente en temas relacionados con financiamiento y monitoreo con enfoque de proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y vivienda. Ha colaborado en Banobras, en BBVA y en la Comisión Nacional de Vivienda, entre otras instituciones. Por favor, doctor Morales, si tiene la palabra para comentarnos las conclusiones de la mesa de planeación de infraestructura en México. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a mis colegas en este foro virtual en la Casa de la Ingeniería Civil. Tuvimos como primer panel una discusión de la planeación de la infraestructura en México. Nos acompañaron el doctor José Luis Fernández Sayas, el ingeniero Alfredo Bonín, el ingeniero Héctor López y el maestro César Herrera. A lo largo de sus presentaciones, pues yo quisiera resaltar que uno de los primeros consensos que aparecieron es de que los proyectos de ingeniería, los proyectos de infraestructura, en primera instancia deben de procurar el bienestar de la población. Y aunque eso pudiera parecer un lugar común, el doctor Fernández Sayas nos puso un planteamiento muy claro. ¿Qué es el bienestar? Pues es aquello que está alineado con los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, los ODS nos brindan un marco de referencia sobre hacia dónde debieran de estar enfocados los esfuerzos en el desarrollo de infraestructura. Y sin embargo, lo que queda claro es de que muchos de esos objetivos, las acciones que se han realizado hasta la fecha aún son insuficientes. Es decir, los retos son mayores. ¿Por qué no se ha logrado avanzar con la celeridad con la que se quisiera? Bueno, pues pareciera que estamos en un entorno institucional sumamente complejo. En México tenemos una ley de planeación cuya orientación es a 6 años, lo que en este contexto resulta ser de corto plazo, y que además se estructura fundamentalmente a partir de los recursos federales. Sin embargo, cuando lo ponemos en el contexto de la República, pues su interacción con los diferentes niveles de gobierno no siempre es lo fluido que se quisiera. Hay desde el mismo gobierno central un enfoque sectorial que con frecuencia contrasta con las visiones regionales y que en ese sentido dificultan la ejecución de proyectos. Entonces, vale la pena entonces
recuperar esta visión de los ODS como hoja de ruta de clase mundial. Es decir, esa planeación de largo plazo nos tenemos que tenerla clara, tiene que estar alineado con esos objetivos y, desde luego, considerar la coordinación entre los distintos actores. Si tomamos como caso concreto los ejemplos que plantearon nuestros invitados. Bueno, pues tenemos los tres pilares de la sostenibilidad: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Nos habló el ingeniero César Herrera sobre el caso de la sobreexplotación de los acuíferos en las regiones centro-norte, particularmente el caso de la Ciudad de México. Si tomamos esa realidad, que es un hecho, no hay suficiente agua y estamos sobreexplotando los acuíferos, bueno, pues no podemos simplemente pensar en que las obras estén enfocadas a extraer agua de mayor profundidad. Nos plantea el reto de asumir que hay que trabajar del lado de la demanda para que ésta se adecue a los recursos disponibles, y eso también implica la inclusión de las comunidades. Y ahí está una tarea muy relevante de las agencias que trabajan a nivel local. Seguramente mis colegas de esa mesa pues la abordarán con mayor detalle. Otro ejemplo que nos plantearon nuestros invitados fue el caso de el aprovechamiento de las planicies costeras. Es decir, nos presentaron datos en el que se ve con toda claridad que la actividad económica del país está concentrada en el altiplano, está muy orientada a la integración de cadenas comerciales con América del Norte, y sin embargo, somos un país que tiene amplios litorales, y esos litorales aportan hoy una porción relativamente menor de la producción. Si pensáramos en un futuro en el que el aprovechamiento de esas planicies costeras a la vez nos brindara la posibilidad de aprovechar de una forma más racional los recursos naturales, es decir, son zonas en las que hay una mayor disponibilidad de agua, para empezar, bueno, pues empiezan a emerger las alternativas de solución respecto de estos grandes retos. Ya se mencionó, pero la innovación tecnológica también juega un pilar fundamental en este desarrollo a futuro. Es decir, no, las posibilidades de desarrollo no van a prosperar si no hay inversión en innovación tecnológica, que además viene acompañada no solo del desarrollo de nuevas tecnologías, sino de el conocimiento, el capital intelectual que pueda realmente hacerse cargo de su implementación. Bueno, pues para, a manera de síntesis sobre este primer panel, ¿qué se requiere? Bueno, pues esta visión de largo plazo que, como ya decíamos, debiéramos de tenerla muy alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y de esta forma estar trascendiendo la visión de corto plazo a la que estamos acotados en nuestra ley de planeación. Para ello, pues desde luego necesitamos procurar un desarrollo institucional, es decir, contar con los instrumentos del Estado que nos permitan que esa visión sea trascendente entre las diferentes administraciones, lo cual sin duda implicará el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, es decir, estar acotados a presupuestos anuales difícilmente nos va a llevar a consolidar esta visión de largo plazo. Y aquí en particular se mencionó pues la necesidad de contar con recursos para los estudios de preinversión que puedan ir detonando ese portafolio de proyectos de largo plazo. Y desde luego, pues la participación social, más allá de por supuesto, la inversión privada. Esta participación social entendida como una participación organizada y que pudiera estar aprovechando instrumentos como los comités o como las contralorías sociales. Es decir, que le den una institucionalidad a la participación de diferentes actores de la sociedad que puedan realmente estar aportando su perspectiva sobre cuál debieran de ser las prioridades. Muy bien, pues en síntesis esto es lo que se discutió en este primer panel de la infraestructura, de la planeación de la infraestructura en México. Las ideas pues son transversales con las que se estuvieron exponiendo a lo largo del foro, y sin embargo, insisto, creo que nos dejan casos muy concretos en los que hay que tomar pronto soluciones. El
caso del agua, el aprovechamiento de las planicies costeras, pues no son temas accesorios, son realmente definiciones profundas sobre el México al que debiéramos de estar aspirando. Muchas gracias, ingeniero. Pues adelante con los demás. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente mesa se refirió a la sostenibilidad de la infraestructura y estuvo moderada por el ingeniero Luis Montañez Cartacho. El ingeniero Montañez es ingeniero civil y maestro en ingeniería. Cuenta con diplomados en tecnología y administración ambiental y en dirección de empresas. Es director general del Centro de Servicios de Energía y Sustentabilidad, empresa de consultoría en temas ambientales. También fue el primer subgerente de evaluación de impactos ambientales en la Comisión Federal de Electricidad, cargo que tuvo durante 18 años. Ha participado en la elaboración y revisión de decenas de manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de infraestructura, principalmente en el sector eléctrico. Ha publicado más de 50 artículos técnicos, es presidente saliente de la International Association for Impact Assessment, presidente del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos y coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Por favor, Luis, nos presentas tus conclusiones de la mesa que moderaste. Como no, Esteban, muchas gracias. Muy buenos días a todos, colegas aquí presentes, los participantes en la sesión, quienes nos están viendo y escuchando a distancia. Quisiera compartirles entonces mi presentación para esta reunión y como bien dice Esteban, dijo Esteban al inicio, pues es unas notas sobre las conclusiones y que necesitaríamos en todo caso una reflexión más profunda, más pausada sobre todo lo que aprendimos en este foro. Tuvimos en esta sesión a 4 personalidades invitadas, están puestos aquí en la nota, en la pantalla, en orden de aparición. Primero fue Simon Catchpole, que es originario de Inglaterra, pero él es ingeniero minero, trabaja en Sudamérica desde hace muchos años, principalmente en Chile y en Argentina. Arturo Gaitán, que es ingeniero civil, con maestría en productividad y calidad, es de Cemex. La maestra Marius Calvet, quien ella tiene doble carrera, ella es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales, trabaja en Banorte y en el área de sustentabilidad de Banorte, y el profesor Luis Sánchez, quien es profesor de la Universidad de Sao Paulo y tiene también doble carrera, él es ingeniero de minas y geógrafo de formación y después tiene un doctorado en economía de la naturaleza. El primero en participar, Simon Catchpole, nos habló de precisamente la sostenibilidad de la infraestructura, proyectos sostenibles, y nos habló de un caso específico, que es este del camino que va de, pues no es San Juan precisamente, sino aquí al norte de un poblado que se llama Tutcum, a la mina El Veladero. Es un camino de 170 kilómetros de longitud en Argentina, sobre la cordillera de los Andes. Aquí tienen ustedes una vista de ese camino. Es de terracería, pero para circulación de equipo pesado, de equipo grande, y fue construido en lo largo de un par de años, y es muy interesante porque parte del nivel 1.700 metros sobre el nivel del mar, llega hasta casi 5.000 y luego baja a 4.000, como ya se imaginarán con ustedes, con muchas cruces de diferentes tipos de ambiente y también de poblaciones. Incluso, pues lo interesante fue que nos habló de un caso de una población que estaba pues objetando la trayectoria del camino cerca de su poblado, cerca, ni siquiera a través del poblado, y dado los acuerdos que se lograron ahí, se modificó el trazo de camino en esa zona.
y lo importante fue que hubo muy buena relación a lo largo de la construcción de la obra entre el desarrollador, que es una empresa minera, la población, toda la afectada a lo largo de los 150 kilómetros, y el gobierno. Y eso es clave en este ejercicio, en este ejemplo. La segunda parte la trató el ingeniero Arturo Gaitán y nos habló, pues, del sistema este Envision para calificar la sostenibilidad de la infraestructura. Y este se enfoca en 5 categorías. Aquí están tomadas de la lámina directa de Arturo, que son calidad de vida, liderazgo, asignación de recursos, mundo natural, clima y resiliencia. Y estos son los temas en los que debe uno centrarse para asegurar que el proyecto que uno desarrolla tiene finalmente enfoque, sí, de sustentabilidad o de sostenibilidad. En este caso son sinónimos. Vamos a tener pronto una reunión específica para tratar con mayor detalle este sistema, esta manera de calificar a la infraestructura con esta guía de Envision. Muy, muy interesante, y repito, pueden entrar al sitio del Instituto para la Infraestructura Sustentable de los Estados Unidos, donde ahí está el sistema Envision, y lo pueden descargar y verán ustedes cómo es calificada cada una de estas categorías para ver la sustentabilidad de los proyectos. En el caso de la maestra Marius Calvet, nos concentramos en un tema muy interesante, que es las instituciones financieras tienen sus propias reglas para dar créditos a proyectos de infraestructura siempre y cuando estos sean sostenibles o sustentables. Y tienen, digamos, 3 guías fundamentales: los principios del Ecuador, las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social, en las que se basan las primeras, las guías, y luego hay unos principios de la banca responsable recientes, fueron, si no mal recuerdo, promulgados en octubre de 2019, septiembre-octubre de 2019, y uno de los 28 bancos que inició con esto, que fue promovido por la Programa de Medio Ambiente de la ONU, fue precisamente Banorte, y ahora hay 203 de estos proyectos, digo, de estos bancos en el mundo asociados en esta idea. En cuanto a los principios del Ecuador, probablemente muchos de ustedes ya los han oído, porque tienen varios años operándose. La más reciente versión se concentra, o más bien agrega, importantes cuestiones: derechos humanos y riesgo social. Y esto es clave porque implica el consentimiento libre, previo e informado, o al menos el conocimiento libre, previo e informado de lo que se va a hacer, y también hace énfasis en cuestiones de cambio climático. En las guías de las normas de desempeño de la IFC, pues en la norma 1 se habla específicamente, o se llama así más bien, evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. También está disponible en línea, la pueden consultar en cualquier momento. Y los principios, estos 6 principios de la banca responsable, quisiera destacar que uno de los objetivos de esta banca responsable es aumentar los impactos positivos, lo que decía ahora Esteban, que mencionaba el doctor Ochoa. De lo que se trata es de realmente producir impactos positivos en los supuestos beneficiarios, en la población, pero también reducir los impactos negativos en el medio ambiente y la misma población. Y como segundo de estos temas es gestionar esos riesgos para las personas y el medio ambiente que resultan de las actividades, productos y servicios financieros de la banca. Y por último, participó el doctor Sánchez y nos habló específicamente de la evaluación ambiental estratégica. Este creo que es un tema fundamental. No se trata de la evaluación de impacto ambiental que aplicamos normalmente en México, que es hacia con enfoque solo el aspecto biofísico, sino en general a todo el proyecto desde todos los ángulos, y no al proyecto, perdón, sino está enfocado en planes, programas,
planes, programas y políticas, en orden al revés, políticas, planes y programas, y va desde lo más estratégico hasta lo más específico. Esta es una lámina de él, tomada de su presentación, y como también decía Esteban, pues la pregunta primera es, ¿cómo podría ser el futuro de la región Z? Esteban hablaba de México, del país. Bueno, pues aquí si hablamos de una región, ¿cómo podría ser el futuro de esa región? ¿Cuál es la manera más sostenible de atender la demanda por determinado bien o servicio en esa región? Entre las propuestas, entre dos propuestas A y B para solucionar un problema, ¿cuál es el más sostenible? Y finalmente, ¿cuál es la mejor localización para la propuesta B? Y si la propuesta P es aceptable para el lugar L. Hoy en día, pues en México tenemos varios proyectos notables de mega infraestructura que probablemente no pasaron por este camino de cómo podría ser el futuro de la región y si los proyectos que se están desarrollando ahí son realmente los mejores para el futuro de la región. En fin, por último, diría que las palabras clave, las guías de esta reunión, de esta sesión, de este panel, fueron, bueno, esto que ya se dijo, la infraestructura, aunque los ingenieros lo vemos solo desde el ámbito de la parte física, lo que es una prestadora de servicios, lo que importa es que los servicios sean prestados de manera sostenible durante la vida útil, que normalmente en la infraestructura es de largo plazo. La participación pública es clave en todos los niveles, desde proyecto, subiendo a programa, plan, a política. La institucionalidad o gobernanza es uno de los elementos esenciales. No se vale solo pensar en los tres llamados elementos de la sostenibilidad, el aspecto económico, el social y el ambiental, sino que hay un cuarto, en el que yo siempre insisto, que es la institucionalidad o la gobernanza, y es elemental. Ya dijeron varios de los colegas, la Agenda 2030 pues es el foro de dirección, digo, el faro de dirección. Los riesgos socioambientales pues son fundamentales para ser analizados. Hay impactos de toda naturaleza, pretendemos, como decíamos, incorporar, agrandar los positivos y minimizar los negativos. Y la visión de largo plazo es clave, clave, clave totalmente. Y por eso está escrito con letra alargada. Y finalmente, hay que hacer notar que todos estos están ligados entre sí. Finalmente, tomo una nota aquí de Ben Friedberg, un especialista en análisis de proyectos de infraestructura. Él es danés, pero trabaja en la Universidad de Oxford desde hace muchos años. Y aquí lo que muestra es esto interesantísimo, que de todos los proyectos que se desarrollan, del 100% de los proyectos, el 48% terminan dentro del presupuesto asignado originalmente, solo 8% terminan a tiempo y dentro del presupuesto, y finalmente solo 0.5% cumplen con el presupuesto, el tiempo y ofrecer los beneficios esperados. Con esto termino y muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Indudablemente esta mesa, este panel fue transversal a todos los otros, a las otras mesas. Es un tema que atañe a todos los conceptos de la planeación en todos los niveles. La siguiente mesa fue moderada por el doctor Reyes Juárez del Ángel. El doctor Reyes Juárez es ingeniero civil de la Universidad de Tamaulipas, maestro en ingeniería y doctor en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente y director general de Felipe Ochoa y Asociados SC, la primera firma de consultoría a nivel mundial certificada en integridad de negocios. Fue profesor de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y fue presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultoría en el periodo 2012-2016 y vicepresidente en el periodo 2010-2012. Fue presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría entre 2007 y 2010
y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte entre 98 y 2000. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Panamericana de Ingeniería y miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Doctor Reyes, muchas gracias. Por favor, nos puede plantear las conclusiones de la mesa. Muy buenos días a todos. Maestro Figueroa, muchas gracias por la presentación. Saludo con gusto a los colegas de la mesa para poder compartir con ustedes las conclusiones del foro relativo a planeación en otros países. Permítanme hacer un ajuste aquí en la lámina. Tuvimos el gusto de tener la participación de 3 expertos internacionales en el tema. El economista Rodrigo Giliberto, que nos dio una espléndida plática sobre Chile y la forma como se hace la planificación en Chile, la manera como están estructurados los planes y programas, la metodología que se utiliza y algunos temas específicos sobre los procesos de inversión. Después tuvimos la participación de Alberto Marín. Él es un ingeniero en caminos, canales y puertos de España, donde nos habló sobre los temas específicos de planificación en España, con comentarios muy interesantes sobre la manera como actúan las comunidades autónomas y temas de ordenamiento territorial, con un énfasis importante en lo que son infraestructuras relativas al transporte. Y el tercer ponente que tuvimos, el economista Rui Cartacho, de Portugal, donde particularmente centró su participación en temas del sector energético y nos habló de algo que suena interesantísimo y necesario en los temas de quizá no solo de planificación, o más bien como parte de un proceso integral de planificación, lo que tiene que ver con la gobernanza para la ejecución de los proyectos y la manera como es importante y necesario alinear incentivos para que estos proyectos finalmente puedan resultar exitosos. Iniciábamos la discusión en el panel con una lámina que relata algunas experiencias personales de los diversos expertos en la región, particularmente de América Latina, pero yo me atrevo a pensar que esta conclusión es generalizada sobre aquellos factores que mayormente están restando productividad a las inversiones en infraestructura y que, a juzgar por los temas que aquí se señalan, pues tiene su origen en la falta de planeación, que es el tema principal del foro que llevó a cabo el colegio en días pasados y que estamos ahora relatando. Primero, y esto resultado de una encuesta, a mí me tocó dirigir para América Latina preguntándole a 100 expertos en el tema, y surgía una primera conclusión que aquí está en la lámina, que decían los expertos: los proyectos que en este momento se están ejecutando no necesariamente surgen de una necesidad. Ya hablaba Luis Montañez en su última reflexión en la lámina, pero es un tema muy, muy importante porque finalmente los proyectos que debieran ejecutarse solo tienen un fin último, que es satisfacer necesidades de la sociedad. Y si iniciamos con algo que no necesariamente surge de algo que haya que resolver, pues claramente estamos empezando con el pie izquierdo en este tema. Quizá no solo eso, sino que tampoco se asignan los recursos necesarios para su preparación apropiada. Y esto empieza a arrastrar una problemática en el ciclo en donde por eso terminamos con los porcentajes que se señalaban hace un rato, de que los proyectos no terminan en tiempo y en costo, y menos con los beneficios.
El tercer elemento importante que surgió de este análisis es que no necesariamente estamos escogiendo la modalidad más apropiada para ejecutar los proyectos. Hay dos vertientes principales para esto, inversiones de carácter público ejecutadas por el Estado o la invitación a participar bajo modalidades de asociación público-privada, como sucede en la mayor parte de países en el mundo. Pero bueno, pues no necesariamente el tener estas dos vías asegura que vamos a escoger la más apropiada para el proyecto apropiado en un entorno específico, y aquí se cometen muchos errores. Y los últimos dos problemas importantes son algo que empieza a preocupar, y es una preocupación generalizada, una debilidad institucional que repercute en temas de gobernanza que no es la apropiada. Vamos a ver un poco el caso, les voy a relatar un poco el caso que nos ponía nuestro experto de Portugal en el panel, pero los temas institucionales se vuelven fundamentales para dar pie quizá al último de los temas, pero probablemente sea el más importante y que dé pie a los demás, a la corrupción y falta de transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de los proyectos. En el caso particular de la experiencia que tuvimos de Chile es un país interesante, 20 millones de habitantes, extenso, en el cono sur. Siempre Chile ha sido una referencia para toda América Latina, un país ordenado en sus procesos de planificación, con una planificación muy centralizada, con planes nacionales. El último es el Plan 3030, Plan Chile, pero también con planes regionales y con planes especiales para ciertos sectores, ciertas regiones, donde nos decía el ponente que pues hay mucho cuidado en tener una visión estratégica, como él decía, hacer una mirada regional y territorial, pero también tocando ámbitos específicos como la parte ambiental, los temas de cambio climático, los temas de equidad, los temas de participación de comunidades, y con un proceso, parece muy, muy interesante, muy ortodoxo, de planear tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Esto no quiere decir que el proceso sea perfecto. Yo creo que si hay una constante en todos estos procesos y con los expertos que vimos es de que creo que nadie está conforme con lo que se hace en este momento en sus países. No por ello dejan de ser referencias interesantes. En el caso de Chile, destaca que hay un ministerio que es el ministerio, digamos, fuerte en toda la planificación de la infraestructura básica, que es el MOP, Ministerio de Obras Públicas, que se apoya en entes de carácter regional para la ejecución y básicamente se enfoca a temas de planificación de infraestructura básica. Esto es infraestructura de sectores de transporte, salud y demás, con una excepción muy clara en temas energéticos y en temas relativos a la vivienda y demás. En el caso de Chile, se apoyan muchísimo en concesiones y alianzas público-privadas y en obras del Estado, son básicamente las dos vías, y tienen ellos un esquema que yo creo que prácticamente muchos de los países de la región lo han copiado, de un solo modelo de evaluación social de proyectos que está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social, con el cual se eligen los proyectos que se van a ejecutar, pasando por el tamiz. Y nos decía el experto que en su opinión es un tamiz excesivamente economicista, que trae muchas críticas para el alineamiento de los proyectos de inversión y que no deja de tener pues, algún tema de carácter presupuestal en la propia esquema de selección de los proyectos. Todas estas metodologías, aquí por ejemplo en México, la Unidad de Inversiones de Hacienda ha seguido de cerca varios de estos esquemas con el maestro Lafontaine, que ha sido digamos como el gurú en todo el tema de evaluación socioeconómica de proyectos. El segundo caso y ponente que tuvimos nos habló del tema de España. Nos decía, bueno, en España hay planes específicos para transporte,
terrestre, carreteras, ferroviario, aéreo, marítimo, vivienda y temas de estrategia logística. Aquí, sobre todo, esto va a estar muy ligado con lo que Carlos Dougherty nos comentará un poquito más adelante. En España han puesto un énfasis muy especial en temas de estrategia logística. Y hay un plan en marcha, en proceso de ajuste, un plan de infraestructuras, transporte y vivienda. Es un plan que parte, digamos, de temas de carácter general que articula el territorio, pero toca de la mano la importancia de las comunidades autónomas regionales, comunidades muy fuertes, en donde el énfasis principal es la cohesión social y territorial. Se reconoce a todos los temas de infraestructura como el motor dinamizador de la economía, mucho énfasis en temas de sostenibilidad ambiental, en cuidado en los temas de consolidación y retorno fiscal y tomando en cuenta la opinión de las comunidades. En España este plan es elaborado por lo que hoy es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y aquí es interesante ver cómo en un solo ministerio hay muchísimos temas ligados a la infraestructura, y se marca una diferencia importante en el caso de México, donde la infraestructura de los transportes y la movilidad, digamos, está un poco separada en la parte federal por entidades distintas en cuanto se ligan con la parte urbana, territorial y de las ciudades. Una cosa que me parece importantísima aquí destacar es la existencia del Consejo Asesor de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana. Está integrado por 20 expertos independientes de reconocido prestigio que asesoran en planificación de inversiones en infraestructuras, transporte y vivienda, coordinan trabajos entre la entidad privada y pública en actuaciones y proyectos correspondientes. Y bueno, pues al ser España un miembro de la Unión Europea, tampoco se puede soslayar que muchas de estas recomendaciones obedecen a alineamientos de política con sugerencias de la Unión Europea para que exista en los diferentes países estos entes observatorios independientes para evaluar los grandes proyectos de la infraestructura. También en el caso de España, el esquema de ejecución pasa por o bien concesiones o alianzas público-privadas o la vertiente que también es usual de obras directamente ejecutadas por el Estado. También se requiere una evaluación rigurosa social y ambiental, que aquí está bajo la tutela del Ministerio de Fomento. Y sin embargo, bueno, pues también hay grandes críticas sobre los temas económicos de los proyectos. Creo que hemos escuchado desde hace muchos años estas reflexiones sobre si los trenes de alta velocidad, la manera, qué problema han resuelto y cómo ha sido un poco los retos que ha implicado en materia financiera para estos. El último de los ponentes nos habló del caso de Portugal. Portugal es un tema interesantísimo. Yo creo que es el que más se parece a lo que hemos venido haciendo en México en los últimos 30 años en planeación. Portugal tiene un plan de inversiones en infraestructura que le llama Plan 2030, es un plan de 10 años, donde existe un portafolio de 72 proyectos y programas en transporte y movilidad, medio ambiente, energía y riego, con inversiones que andan por los 22 mil millones de euros. Portugal, solo para referir, es un país de 10 millones de habitantes, comparado con el nuestro de 125 millones, y quizá por ahí un poco los temas de la cuantía. En el caso de Portugal, hay prioridades territoriales y sectoriales y hay un alineamiento muy claro, quizá mucho más claro, diría yo, que en el caso de España, con políticas de la Unión Europea. Y ahí este plan, que es un plan reciente, muy interesante, con objetivos de cohesión territorial a través de la red ferroviaria, con temas de competitividad e innovación, con temas también de sostenibilidad ambiental, los temas de descarbonización de la economía y la transición energética, muy alineado con la Unión Europea y con temas de consulta pública. Este plan
fue integrado por el Ministerio de Planificación e Infraestructuras y con el apoyo de los institutos y empresas públicas gestoras. Y aquí ha habido participación de los gremios empresariales de la ingeniería y de la construcción y de los colegios. Y es un plan que está aprobado por el Parlamento. Tiene también un Consejo Superior de Obras Públicas. Es un organismo público independiente del gobierno. Está integrado por profesionales de reconocido mérito en diferentes disciplinas y proviene también de una recomendación de la Unión Europea en temas de estos del observatorio. En el caso de Portugal, también se apoyan en temas de concesiones y alianzas público-privadas y en obras a cargo del Estado. Particularmente aquí se relató el caso de un gasoducto que requirió de una gobernanza especial, un gasoducto con participación de 4 países, Argelia, Marruecos, España y Portugal, donde a través de una ley específica para desarrollar el proyecto y con la gobernanza y los contratos apropiados, fue un proyecto de los pocos que se señalan que ha terminado en tiempo y en costo. Y aquí la palabra clave que nos relataba el ponente es el alineamiento de intereses con todos los stakeholders que participan en un proyecto de estas características para su terminación apropiada. Por último, y esto fue producto tanto de las discusiones previas en el foro como las que surgieron durante el foro y algunas reflexiones posteriores, yo quisiera destacar mensajes en estas 3 vertientes, en los procesos de planeación primero. Destacar la importancia que para los países tienen los temas de planeación con visión de largo plazo y carteras de proyectos de mediano plazo. Yo creo que es un tema interesante. Siempre la visión es muy importante que sea de largo plazo, pero a veces las soluciones, no necesariamente hay que plantear proyectos para 50 años, sino proyectos que se puedan ejecutar en periodos de corto y mediano plazo. Y yo creo que sobre todo ahora con los temas cambiantes de tecnología, eso nos da una pauta para escoger la solución apropiada en el momento apropiado, sin perder de vista la visión de necesidades de los países. Generalmente centrada en proyectos estratégicos, aquí decimos el caso regional territorial de Portugal, con consenso de comunidades de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Generalmente está realizada por entes del Estado con participación de los gremios de la ingeniería, construcción y colegios. Y bueno, aquí lo destaco porque realmente este ha sido lo que en el pasado ha caracterizado el actuar de nuestro país, con participaciones incluso del colegio y de las cámaras en otras vertientes que se han señalado de los planes. Con procesos ortodoxos de preparación y autorización de proyectos, con un amplio espacio para la inversión privada y alineada con incentivos comunitarios. Y aquí, bueno, pues claramente esto, el caso de España y Portugal, de lo que nos decía. Hubo algún momento en las reflexiones previas donde preguntaban sobre la pandemia. Y aquí quizá lo que hay que destacar es que en ninguno de estos países analizados se detuvo la ejecución de los proyectos de infraestructura durante la pandemia. Más aún se reconoció a la construcción de infraestructura como una actividad estratégica. Se ajustaron los recursos para inversión considerando los fondos disponibles, particularmente el caso de España y Portugal, en el marco de la reconstrucción europea. Aquí, por cierto, en América Latina yo creo que se espera una amplia participación de multilaterales en todo este proceso pospandémico, con participación de BID, Banco Mundial, CAF y la Corporación Centroamericana de Inversiones, el BESI, con prioridad a la preparación de estudios y proyectos para inversiones en 2022. En el caso específico de Portugal, hay un énfasis especial a que hoy en día se está haciendo una inversión importantísima en la preparación de los proyectos que se ejecutarán a partir de 2022. Solo como referencia, digamos, aquí en México nos cuesta $500,000 por empleo generado en la construcción. Si ese $500,000 se empleara no en lugar de, sino además de en temas de preparación, generaría 10 veces más empleo en temas de ingeniería y consulta. Por último, quizá relatando aquí o tratando de sacar algunas conclusiones y lecciones aprendidas, creo que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención la creación de estos
consejos asesores para inversiones en infraestructura, dentro de organismos públicos o independientes del gobierno, están los modelos distintos, con participación de notables en dichos consejos, con base en méritos. Por ejemplo, en el caso de España, hay espacios destinados para premios nacionales de ingeniería en estos consejos. Destacar también la importancia de la gobernanza en la planeación y ejecución de los proyectos, la importancia del alineamiento de proyectos hacia objetivos globales de sostenibilidad, cambio climático, transición energética, resiliencia e innovación tecnológica, con amplia participación comunitaria. Y bueno, pues quizá como un mensaje general es, cada país trata de buscar y encontrar en el momento en que se encuentra cuál es el mecanismo que mejor responde a sus necesidades para impulsar los temas de planeación. Y creo que es el espacio importante reflexión que genera este foro para efectos de las lecciones que podemos aportar. Con esto dejaría yo aquí mi participación y damos pie a la siguiente parte, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reyes Juárez. La siguiente mesa fue moderada por el licenciado Francisco Treviño Moreno, la mesa de agencias de planeación. El licenciado Treviño Moreno es socio del bufete Ríos Ferrer, Guillén Llarena, Treviño y Rivera desde 1999. Es consultor del Banco Centroamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la International Finance Corporation, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en proyectos de infraestructura y financiamiento. Fue gerente jurídico y subdirector de proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad, gerente jurídico del Organismo Transporte Aéreo Federal y gerente corporativo del Organismo Puertos Mexicanos. Ha trabajado en 17 países de América, Europa y Asia y ha participado en la publicación de 11 libros relacionados con la infraestructura. Licenciado Treviño Moreno, muchas gracias. Adelante con las conclusiones de la mesa de agencias de planeación. Muchas gracias. Buenos días a todos. La mesa relacionada con las agencias de planeación estuvo conformada por 4 panelistas, todos ellos realmente expertos en su tema. De manera muy destacada, la presencia que hoy nos acompaña también del ingeniero Ricardo Exome Zapata, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, del diputado Carlos Morales Vázquez, del maestro Julio Héctor Estrada Domínguez y del ingeniero Fernando Torre Silva. Dentro del contexto de la existencia de agencias nacionales de infraestructura, cabe destacar que en nuestra opinión el primer documento de planeación del México moderno pues fue la Constitución de 1917. Y hoy en día este documento sigue siendo el eje toral de la planeación del país, y esto es así porque es muy difícil llevar a cabo acciones de planeación que no pasen a través de una norma jurídica, en este caso pues nuestra norma fundamental. En 1930 fue publicada la primera ley sobre planeación general de la República, que creó una Comisión Nacional de Planeación y una comisión de programa, según establecía la propia ley, para planear adecuadamente las obras de infraestructura a construir por parte del gobierno. Como verán en esta lámina, la presencia de planes de desarrollo del país y consecuentemente de la existencia de una instancia encargada de su elaboración y seguimiento ha sido permanente. Desde 1933, en que el presidente Cárdenas expide el primer plan sexenal, seguido
por cada uno de los presidentes que se sucedieron, ha sido un esfuerzo permanente del país. En 1958, el presidente López Mateos crea la Secretaría de la Presidencia, que era una instancia dependiente en forma directa del propio Ejecutivo, que era la encargada de la planeación. Casi dos décadas después, el presidente López Portillo transforma esta Secretaría de la Presidencia en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que en 1992 el presidente Salinas de Gortari la desapareció y transfirió sus funciones a la Secretaría de Hacienda, que es como estamos hoy. En el Inter, en 1983, hace casi 40 años, durante la gestión del presidente de la Madrid, se promulgó la actual Ley de Planeación, que es la que rige actualmente el proceso de planeación del país. Y esta apretadísima explicación de la evolución del plan y de las instancias encargadas de desarrollarlo y de evaluarlo y de darle seguimiento, pues muestra claramente cómo la presencia de una agencia nacional de planeación, de una instancia nacional de planeación, pues ha sido constante. Y de ahí surge la pregunta, y entonces, ¿por qué razón tenemos pues tantos problemas en la planeación? Y es muy probable que una de las razones principales, el diputado Exome nos haya hecho el favor de desvelarla, porque él planteó la enorme importancia de definir hacia dónde vamos como país. Y a veces pareciera que estamos dentro de una discusión periódica respecto del destino y de la forma en que debemos desarrollarlos. El propio diputado Exome también destacó otro de los grandes problemas que existen en el país y que probablemente la falta de la distinción que él destacó dificulta la solución de esa problemática. Él planteó que era sumamente importante distinguir entre la falta de planeación general y la falta de preparación de los proyectos, lo cual pareciera evidente, pero esta distinción no siempre se deja clara cuando se discute la problemática de planeación general del país. Y el foro, este foro, que es extraordinariamente oportuno, trata de destacar la importancia de la planeación de la infraestructura para que sea sostenible. El diputado Exome destacó y coincidió, al igual que todos los ponentes de la mesa, en que una agencia especializada de la planeación de la infraestructura constituye un mecanismo necesario. Él también planteó que lo novedoso a discutir en el país era replantear la necesidad de que esta agencia forme o no parte de la administración pública, lo cual pareciera que es indispensable. Sin embargo, el que esta agencia de planeación goce de cierta autonomía tiene relevancia en cuanto a su gestión y patrimonio, pero no hay duda de que requiere de una vinculación con el gobierno. Esta agencia, una de sus principales actividades, debería estar referida a la debida preparación de los proyectos
que previamente hubieran sido aprobados dentro de un mecanismo de priorización de los proyectos, destacando mucho el análisis de costo beneficio y de la atingencia para que los proyectos aprobados realmente sean la mejor opción para resolver o tratar de resolver los problemas que les den origen. Uno de los temas centrales de la mesa fue precisamente la autonomía y la participación ciudadana en la planeación. La Constitución dice que la planeación debe ser participativa y indica que los principales desafíos son la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad, una excesiva politización y ausencia de una cultura de participación ciudadana en los esfuerzos de planeación. Ocurrencias ajenas al contexto general de planeación del país y a la interrelación y la sinergia de unos proyectos con otros. Falta de continuidad en la ejecución de los proyectos por defectos en la preparación, en la disponibilidad del derecho de vía, en la deficiencia de los proyectos ejecutivos o en la falta de disponibilidad oportuna de los recursos que requieren. Se planteó que un organismo especializado de planeación permitiría contar con proyectos mejor formulados, permitiría conformar un banco de proyectos, fortalecer permanentemente a las instituciones encargadas de la planeación, evitar el arranque de proyectos que son inviables, dándose algunos ejemplos dramáticos como el Tren México-Toluca, y llevar a cabo, hacer proyectos sustentables cuyo objetivo central sea beneficiar a los usuarios. Se destacó la idea de que la planeación es una inversión y no un gasto. Esta es una idea pues de particular relevancia. Se planteó que los proyectos deberían mandar al presupuesto y no al contrario. Una agencia especializada debería vincular los temas locales con la infraestructura impulsada por el gobierno federal. Desde el punto de vista municipal, el ejemplo del Instituto de San Luis Potosí, hubo una descripción de los diversos retos en la gestión y operación de sus funciones. Uno de ellos que se destacó fue diversos intentos para cerrar el propio instituto debido al contrapeso que hacen los institutos en las decisiones políticas. Uno de sus principales funciones ha sido preparar planes en favor de la ciudad, difundir estos planes, desarrollar programas sustentables y participar en la ejecución de los programas. Se planteó que el Instituto Municipal de San Luis Potosí ha sido capaz de propiciar un impacto en la población y que las decisiones de planeación llevadas a cabo en el marco del instituto y con participación social no sean impactadas por decisiones del gobierno. Uno de los principales objetivos ha sido el que el instituto sea un vínculo entre los ciudadanos y el gobierno. En materia de agencias especializadas en asociaciones público-privadas, pues se destacó que las unidades de asociaciones público-privadas son una característica común en los marcos institucionales de las APPs. En un estudio desarrollado por el Banco Mundial el año pasado, reveló que el 84%, 112 de 140 países analizados, tienen una unidad de asociación público-privada dedicada a la planeación de este tipo de proyectos. En el caso de Guatemala, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica surge del concepto de las unidades de alto desempeño para desarrollar proyectos de gran complejidad
cuya experiencia ha sido positiva al haber movilizado recursos y haber perfeccionado sustancialmente el proceso de planeación de los proyectos de APP, pero no los de obra pública. Se destacó la importancia de contar con una cartera de proyectos mediante la asignación de recursos adecuados para su preparación y gestión. Se destacó la enorme importancia de la participación del Ministerio de Finanzas que permitan el desarrollo de los proyectos, porque finalmente el apoyo presupuestario del desarrollo de los proyectos se convierte en algo fundamental. La participación de la planeación en las decisiones del gobierno debería ser constante y permanente, y en lo posible desvincularlas de la política. Muy importante tratar de normar la cierta independencia de esta institución de planeación y de la ejecución y gobernanza de los proyectos que se realicen. Una reflexión final es, ¿cuáles deberían ser los objetivos y los instrumentos de la planeación? Hubo consenso en la necesidad de constituir una instancia de planeación de la infraestructura estratégica, que pudiera atender la planeación nacional y al mismo tiempo vincularla con la planeación regional, estatal y municipal en forma armónica, por lo menos en los principales proyectos. Crecer para erradicar la pobreza. Se destacó que en Chiapas ha habido durante mucho tiempo inversiones constantes e importantes, pero no hay crecimiento. Ahí el diputado Morales, quien destacó este tema, lo atribuye a una seria problemática en la planeación. Redefinir nuestra vocación para los próximos 100 años. Visualizar el futuro y manejar la incertidumbre, parafraseando al Figueroa, y me refiero no a nuestro coordinador del foro, sino a su libro que ya es llamado de esa forma. Usar infraestructura para vincular el entorno natural con el social. Formular el diagnóstico y el pronóstico y plantear alternativas. Y tomar la decisión como país para enfrentar nuestro destino como nación de acuerdo a un plan soportado por el consenso de la sociedad. Muchas gracias, ingeniero Figueroa. Muchas gracias, licenciado Treviño. Creo que esta mesa sintetizaba la filosofía alrededor de planeación que se ventilaron en las otras mesas. Se terminó el foro sintetizando también todos estos conceptos en un caso particular que es el transporte intermodal. Esta mesa la moderó el ingeniero Carlos Santillán Duarte, el ingeniero Santillán es ingeniero civil con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y otros estudios en la Universidad Northwestern, entre otras. Se ha dedicado al transporte intermodal desde hace muchos años, que destacan su participación en estudios de la interfase terrestre de los puertos Lázaro Cárdenas y Veracruz, estudios de mercado y viabilidad para los servicios ferroviarios de doble estiba de Tampico y Altamira y Lázaro Cárdenas, y también para GT Logistics. Ha diseñado programas como la Puerta México y la de la Célula. Hizo estudios de prefactibilidad para el puerto seco Canamex en Tecunumán, Guatemala. Adicionalmente, ha sido consultor en la implantación de sistemas para la seguridad del comercio exterior como ISO, OEA, NEC y CITIPAT. El ingeniero Santillán es secretario técnico del Comité Técnico de Transporte de Mercancías de la Asociación Mundial de Carreteras. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal y miembro de del Comité de Operaciones de la Sociedad Intermodal de Norteamérica. Imparte clases en transporte intermodal en diversas universidades de México, como la UNAM, la Universidad Anáhuac y la Universidad La Salle. Ingeniero Santillán, por favor, nos presenta las conclusiones de la última mesa del foro. Muchas gracias,
Claro que sí, buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles, gracias a Luis Rojas, a ti mismo Esteban, un saludo al diputado Exome y a mis colegas en el panel. Con mucho gusto voy a presentar entonces las conclusiones que elaboramos para el panel. Me imagino que ahí ya están viendo, ¿verdad?, la presentación. Sí, sí, Carlos. Muy bien. Bueno, lo primero que quedó establecido, y por cierto, también gracias a la audiencia que nos acompaña, lo primero que quedó establecido es la relevancia del transporte intermodal en México, el cual discretamente ha permitido a México capitalizar los tratados de libre comercio en los que participa, en particular con el servicio doble estiba, que es este que se ve en la foto, dos contenedores arriba de una misma plataforma. Son más de 30 años que se ha consolidado como el modo de preferencia, particularmente para el comercio, el retail y para la industria automotriz. En el primer caso, pues es gracias a esto que nos hemos encontrado productos de todo el mundo a precios razonables. Y también en el segundo caso, pues la industria automotriz se ha convertido en una industria de alta exportación. Y todo esto con estándares de la Asociación Americana de los Ferrocarriles. Es decir, todo opera como un sistema regional de Canadá, Estados Unidos y México. No es que sea diferente la manera en que operemos en México como se opera en Canadá o como se opera en Estados Unidos. Y bueno, en estos 30 años hemos desarrollado gente para poder operar estos servicios, metodologías de trabajo, prácticas y normativas, maquinaria y equipo, pero en particular me quiero detener en la parte de la infraestructura, que es la que lleva, digamos, una labor de planeación de mayor rigor, porque contamos en este espacio de 30 años ya con 20 terminales. Algunas son propias del ferrocarril, los ferrocarriles tienen unas 4 o 5, cada uno de ellos, de los que menciono aquí. Hay otros ferrocarriles, por cierto. Pero también hay terminales de tercero. Entonces, pues ha habido una inversión considerable y por lo mismo, a 30 años de distancia de que recibimos el primer tren doble estiva en Pantaco, pues nos preguntamos en el panel cómo es que hemos abordado la planeación de esta infraestructura, cuando que no hay una política pública nacional de logística y mucho menos intermodal. Desde luego hay el discurso, hay la intención, hay la idea, pero no hay una política propiamente como tal. Tampoco hay planeación pública especializada para el caso intermodal. ¿Cómo hemos hecho estos proyectos en los que tenemos que conciliar los intereses de muchos y muy variados actores? ¿Cómo es que hemos hecho también para atender los tiempos y ciclos de los proyectos de infraestructura? Que además tienen que atender estándares internacionales, porque el contenedor que se baja aquí en las carreteras nacionales o que transita aquí, se sube al barco y llega a carreteras en Japón o en China o en Estados Unidos y tienen que cumplir con las normatividades correspondientes. No se diga el ferrocarril también. ¿Cómo es que hemos ido resolviendo las necesidades de infraestructura en todo el recorrido de la cadena logística? Esto fue lo que nos planteamos y pues tuvimos afortunadamente en el panel figuras muy destacadas que fueron contestando estos puntos. En primer lugar, Óscar del Cueto, presidente del Kansas,
Y voy a presentar aquí un resumen de mensajes clave que transmitió en su presentación. El Kansas y en general los ferrocarriles están muy orientados al cliente, considerablemente orientados al cliente, y antes de invertir, hacen de la mano, se van con el cliente y entienden con anticipación lo que viene hacia el futuro para saber en dónde poner el dinero, de tal suerte que les puedan servir mejor. Entonces, el conocimiento del mercado también para hacer estas inversiones es un elemento de partida de cualquier ejercicio de planeación para poder invertir. Hay que destacar que los ferrocarriles, nada más en 2021, van a invertir $500 millones, nada más en este año. En la historia de su concesión llevan unos $12 mil millones invertidos, aparte de lo que pagaron ya por la concesión. También nos presentó el tema del Precision Scheduling Railroading, que consiste en optimizar la operación, y empezamos también con ello a discutir cómo es que la operación puede diferir inversiones y puede en ese sentido también optimizar los ejercicios de planeación. También estuvo con nosotros el ingeniero Jaime Jaime, que es gerente de planeación de la API de Lázaro Cárdenas, y en sus mensajes nos hizo ver cómo tienen 27 años muy positivos, de resultados muy positivos, las APIs en general, no solamente la de Lázaro Cárdenas. Las APIs, como se sabe, son concesiones a empresas de gobierno, no son empresas particulares, y los resultados han sido exitosos. También nos hizo notar cómo los desarrollos tecnológicos demandan mejoras en la infraestructura. Habló de los barcos post-Panamax, estos que traen más de 15,000 contenedores, y cómo es necesario ampliar los muelles de trabajo para la descarga de estos buques, e incluso se mencionó puentes que hay que levantar y toda la infraestructura, cómo se va impactando los canales, ¿no? El canal de Panamá, el canal de Suez. Entonces, todos estos desarrollos, también mencionó él que son programados y están sujetos a niveles de servicio, es decir, a siempre estar midiendo la capacidad ofrecida contra la demanda de servicio, como ocurre también en las carreteras. Hay que estar balanceando esta oferta. Si se ofrece más de lo que llega, estaremos ahorcando el proyecto, porque estará ahí la inversión hundida sin poder recibir retornos para la misma, porque no hay demanda. Entonces hay que balancear bien la oferta con la demanda, y tampoco quedarse rezagados contra lo que está demandando el mercado. También tuvimos la presencia de Federico MacGregor. Él es consejero y consultor y tiene mucha experiencia, desarrolló varias terminales que todavía están operando, y él hizo énfasis en que un proyecto de la infraestructura no es factible sin un horizonte y una visión de largo plazo. También destacó la relevancia de alinear las partes, como ya lo decía Esteban, y la importancia también de la figura de las concesiones y los plazos, los largos plazos que se requieren para que éstas puedan planear racionalmente sus inversiones. Recordando, el ferrocarril tiene 50 años de concesión y las APIs igualmente, pero ya han transcurrido unos 30 años de que se otorgaron estas concesiones. También destacó el ingeniero MacGregor sobre la creación del soporte y figuras jurídicas necesarias para que esta planeación
pueda darse exitosamente. Otros mensajes de Óscar del Cueto, él también coincidió que los plazos de concesionamiento son clave para pensar en invertir y planear. Hizo también notar que no están peleados el ferrocarril con el camión, él entiende muy bien, y es algo que en el sector intermodal lo entendemos muy bien, que realmente no competimos entre los distintos actores, más bien nos buscamos complementar. Nos sabemos muy bien que la competencia no es en la misma, entre los miembros de la misma cadena logística, sino más bien entre corredores, ¿no? Podemos estar compitiendo con un corredor Lázaro Monterrey, por ejemplo, con un corredor Manzanillo Monterrey, o con corredores incluso Los Ángeles, Texas, ¿no? Dallas, por ejemplo, compitiendo contra Lázaro Texas. Entonces, sabemos que tenemos que complementarnos los que estamos en la misma cadena logística y en ese sentido es fácil alinear intereses. Él también mencionó cuidar no canibalizar el mercado, es decir, tener claridad que el hacer infraestructura no necesariamente va a generar la carga o la demanda que la justifique. Tener 5 terminales juntas, por ejemplo, él decía, puede ser riesgoso porque no necesariamente por ponerlas el mercado va a crecer. Realmente lo que da sustento a todo es nuevamente lo que dije al principio, el mercado. Es un sector muy orientado al mercado y a sus necesidades. Jaime, para cerrar, también mencionó que a las mismas empresas de gobierno hay que considerarles horizontes razonables de operación. Entonces, esto no es privativo del sector privado, también el sector público necesita de estos plazos para que puedan verificarse los proyectos en todo su ciclo. El modelo ha permitido el desarrollo de infraestructura que no es privada, sino pública, sin la afectación del presupuesto federal. Se refiere al modelo de las APIs. Y parece una buena idea para las APIs invertir en puertos secos, en puertos interiores, como dentro de su área de influencia. Es algo que mencionó Jaime, que realmente es muy interesante. Y para cerrar, Federico MacGregor volvió a destacar la importancia de los tiempos de los proyectos, así sean públicos, contra los tiempos de la administración pública, que no necesariamente compaginan la infraestructura y su ciclo de desarrollo, demanda de plazos más largos, 20, 30 años, 50 años, contra los 6 que a lo mejor 3 años que pueda durar una administración pública. Si los clientes no ganan algo del proyecto, no se van a subir al proyecto. Entonces, otra vez, la referencia al mercado y la importancia del mismo. Hay que tener claridad de quiénes son las partes interesadas y cuáles son sus intereses, precisamente si queremos conciliar y alinear para que se den estos proyectos. Entonces, ya para terminar, las conclusiones que estoy yo planteando del panel, pues claramente la planeación del transporte intermodal ha sido una planeación de partes interesadas, en donde se pone al centro los intereses del cliente. Por ejemplo, el justo a tiempo. En ese caso, el cliente nos pidió, no quiero bodegas para inventarios, no quiero costo ahí hundido en las bodegas. Yo quiero que la cadena logística sea mi bodega en circulación. Y por eso los requerimientos de justo a tiempo y con base en ello es que planeamos todo, incluyendo la infraestructura. El conocimiento de mercado a detalle ya lo he destacado varias veces. Es importante, entonces, o ha sido importante para la planeación de la infraestructura
intermodal, conciliar los intereses de todos y desde luego de las autoridades, no nada más de la parte privada o los actores privados. Las aduanas, por ejemplo, tienen que cuidar a la industria mexicana, que tienen que cuidar que no haya contrabando, tienen que cuidar que no se introduzcan cosas que no son buenas. Entonces hay que cuidar de sus intereses también. Y bueno, de todos los vecinos de las infraestructuras y los que participan en el transporte intermodal. A partir de ahí se pueden alinear la actividad de todos los actores. De esa manera es que hemos avanzado en el sector intermodal. La planeación intermodal también ha sido holística en ese mismo sentido porque considera todas las partes, pero también orgánica o natural, porque reconoce el ciclo completo de desarrollo de la infraestructura, honra sus plazos, que son plazos, ya dije, de largo tiempo, y sus compromisos precisamente con las partes interesadas. No se invierte, y esto lo quiero destacar, no se invierte nada más para hacer obra, como sucede, por ejemplo, en las carreteras a veces. Se invierte específicamente para ofrecer un servicio a las partes interesadas que ya he estado mencionando repetidamente. Requiere de gestión, supervisión y acompañamiento a todo lo largo de los plazos de los proyectos. Y para terminar, al parecer aquí sí, en estos 30 años que hemos hecho planeación y operado servicios intermodales, la mano invisible del mercado ha regulado el desarrollo intermodal en México durante estos 30 años. Y esto, quiero destacar, no es un planteamiento ideológico para nada, es un planteamiento técnico al que me estoy refiriendo. El mercado es finalmente también pueblo, no hay que espantarse del mismo. Ni la técnica ni los golpes de realidad reconocen ideologías, la planeación tampoco. La planeación es un ejercicio técnico al que hay que acudir para que las cosas salgan bien. Si se trata de una planeación de partes interesadas, entonces la alta política y sensibilidad y liderazgo también son muy necesarios. No estamos peleados con esa parte. Se necesita que precisamente los políticos concilien los intereses de todas las partes involucradas. Si la planeación no se hace para servir a estas partes interesadas, su éxito será limitado. Y bueno, la participación pública también es relevante, se necesita, aunque no la ha habido así explícitamente, sobre todo en los puertos interiores, en los puertos marítimos, ahí desde luego que ha habido mucha participación pública. La participación pública en desarrollar el transporte intermodal es necesaria, no para favorecer a particulares, sino al país en su conjunto. El país requiere reducir, por ejemplo, el impacto en el sector carretero, la congestión carretera, el daño que se está sometiendo a los activos carreteros que tenemos. Es importante. El país requiere reducir el impacto en el medio ambiente también. El transporte intermodal lo posibilita. Hay menos emisiones de gas de efecto invernadero. El país requiere hacer accesible financiamientos, pero también la experiencia de las APIs son importantes. Entonces, con esto concluyo y doy la palabra a Esteban. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Le cedo la palabra al ingeniero Luis Rojas Nieto para un mensaje. Gracias. Adelante, ingeniero Rojas. Sí, gracias, Esteban. Vamos a presentar al diputado Ricardo Francisco Exome. Vamos atrasados con la sesión, así que si está Ricardo por ahí, si estás Ricardo. Sí, aquí estamos. Ah, ok, gracias, perdón.
Sí, el diputado Ricardo Xómez, ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo una maestría en Administración de Negocios, una más en Ingeniería de Tránsito y Transporte y una tercera en Construcción de Vías de Comunicación. Como ven, es constructor y ha participado en la construcción y conoce el campo de la ingeniería civil, Ricardo. Cuenta con una vasta experiencia dentro de la iniciativa privada en el sector industrial y de comercio. Asimismo, ha concluido diversos diplomados, cursos y seminarios en el tramo de la construcción de vías de comunicación e infraestructura. Se ha desempeñado como consejero estatal y nacional de distintas cámaras y asociaciones empresariales, como la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles Mecánicos y Electricistas, la Confederación Patronal República Mexicana, la Cámara Mexicana Nacional de Autotransporte de Carga, la de Comercio, Servicios de Turismo, Industriales, etc. Actualmente es diputado federal por el cuarto distrito con cabecera en el puerto Veracruz y preside la Comisión de Infraestructura de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que es integrante de las Comisiones de Energía y Presupuesto. Ricardo, tú participaste en uno de los paneles, has escuchado todas las conclusiones sobre la visión a largo plazo, sobre la necesidad de una agencia de planeación en el país, sobre la recuperación de nuestra infraestructura, ver el pasado, el presente y el futuro de nuestra infraestructura, cómo mantenerla, cómo adecuarla, cómo hacerla llegar a este bienestar que hablaban nuestros panelistas como función de la infraestructura y cómo tenemos que hacerla llegar y construir en tiempo, en costo, en calidad y con todos los beneficios que están planeados desde el inicio de la concepción de una infraestructura. Entonces, sí, quisiéramos que nos dieras tu opinión, quisiéramos tú que participaste en el panel, qué viene para México en cuestión de planeación, qué opinas de todas las conclusiones, etcétera. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Gracias, Luis. Y al contrario, gracias por la invitación. Creo que este es uno de los foros más interesantes al que he asistido, al que me han invitado. Ya Paco Treviño me quitó todo lo que yo podría decir. La realidad es que, y bueno, lo que han dicho todos, entraría ahí en algunas controversias con el doctor Reyes Juárez, sobre todo discutir si es necesidad o prioridad la base de la infraestructura que se está haciendo, que hay muchos temas muy discutibles. Hay una ley de planeación que, como bien disertó Francisco, empieza prácticamente, es post-revolución, donde realmente se busca asegurar el futuro de la infraestructura en el país y se ha ido modificando con el tiempo. La última modificación tiene prácticamente casi 40 años. Entonces, vale la pena revisar cómo estamos funcionando. Yo creo que después de este foro vale la pena tomar las conclusiones y hacer otros foros más rumbo a la modificación de las leyes. Quiero comentar nada más ahí también, puntualizarle a Alejandro, que comenta que la ley de planeación solo habla de 6 años. La ley de planeación establece una mira a largo plazo, pero efectivamente se concentra solo en los 6 años que dura el ejercicio del presidente en turno, pero define políticas públicas y habla que debe ser acorde a un plan a largo plazo. No es 6 años nada más. Y en los 6 años salen los temas sectoriales. ¿Por qué es importante un instituto de planeación o una secretaría o realmente un organismo que defina hacia dónde deberíamos de ir? Para que a lo mejor no nos pase lo que nos ha pasado en estos últimos años. Inclusive lo vivimos en este sexenio donde el presidente en turno define cuáles son las prioridades del país que a lo mejor tendrían que ver con un tema de hacia dónde está orientado el gobierno, más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Y entonces esos son, hacia eso es donde está orientada muchas veces la infraestructura. Hemos trabajado con el gobierno inglés, hemos trabajado con el gobierno alemán, hemos trabajado con el gobierno australiano y con Estados Unidos, inclusive revisando sus sistemas de planeación. Y, por ejemplo, variaciones que tienen
México, es decir, del cambiar hacia dónde vamos, pues son esos cambios, estoy yendo hacia la derecha, y luego al centro, y luego otra vez a la derecha, y luego a la izquierda, que tiene que ver con esta orientación. Y entonces en Europa, por ejemplo, es un poco más estable, porque normalmente tienen que tener gobiernos de coalición, donde tienen que ponerse de acuerdo, derecha, izquierda, las diferentes ideologías, para ver cuáles son los proyectos en los cuales estaría invirtiendo, por ejemplo, el gobierno de cada país. En Inglaterra, por ejemplo, es decir, casos que vimos era toda la inversión estaba orientada a valor por el dinero. Entonces, normalmente las inversiones fueron hacia las zonas industriales, las zonas grandes centros urbanos, y la inversión pública y parte de esa público-privada está orientada en la zona del sur de la isla, Londres, todo esto alrededor. Y resultó que Inglaterra es, bueno, el Reino Unido, son cuatro reinos, Escocia, y entonces la inversión no les llegaba a los países que eran miembros de este reino, y estaban las presiones inclusive para separarse del reino, es decir, las presiones para que Escocia se separara, y decidieron de unos años para acá hacer inversiones que no necesariamente son tan rentables, pero que tienen un beneficio social y que les dejaban satisfechos a estas otras comunidades, a estos otros reinos, con posibilidades de que hubiera desarrollo, que es un poco inclusive lo que está pasando en México y la visión del presidente desarrollando el transísmico, desarrollando el tren Maya, desarrollando pues la refinería de Dos Bocas. Tienen su visión, y desde el punto de vista de la visión de este gobierno, pues eso es lo que está indicado, ¿no? Y lo adecuado. Teniendo un instituto de planeación, la realidad es que a lo mejor definiríamos las prioridades hacia donde deberíamos ir como país y tener la certeza que lo que se está haciendo finalmente es lo que trae más beneficio para la población. Creo que hay inversiones que deberían de ser netamente públicas, sobre todo las que tienen un carácter social, las que van a promover el desarrollo, las que no van a tener una rentabilidad inmediata. Y hoy yo haría el símil de cuando Porfirio Díaz, en la época de finales de los 1800, se desarrollaron las líneas ferroviarias. No eran rentables tampoco, pero estaban promoviendo el desarrollo, estaban acercando a la población, iban a ser promotoras de desarrollo. Ese tipo de inversiones que no hay una rentabilidad inmediata, seguramente deben de estar en el sector público. Pero hay inversiones que realmente son muy rentables. Carreteras, puertos, por ejemplo, donde la realidad es que las APPs o concesiones 100% con inversión privada tendrían mucho éxito o serían muy rentables. Entonces, yo los invito a que este foro sea el inicio de un nuevo proyecto que sería la revisión de la ley de planeación. Y como hemos comentado, ustedes como colegio han impulsado los institutos de planeación. Y igual que la CEMIC, por ejemplo, pareciera que el instituto de planeación era que tuviéramos listos los proyectos ejecutivos para cuando llegara el gobierno, oye, aquí está el proyecto y que se haga, ya no perdamos tiempo haciendo el proyecto. Y un poco era lo que me comentaba Francisco, que si hay planeación, no tenemos necesariamente proyectos y luego nos complicamos. Es tan poco el tiempo que dura un gobierno de 3 años o 6 años que la realidad, la planeación requiere muchas veces de más tiempo. Es decir, yo creo que para hacer obras, que hay proyectos que te duran 2 años, por ejemplo. Cuando llega un gobierno municipal, pues la realidad es que no le da tiempo porque hay esa visión de lo que yo inicie lo quiero terminar porque yo quiero quedar bien y quedo bien con las obras que hice. Y entonces en las ciudades tenemos refritos de que todos los años, todos los trienios, por ejemplo, aquí en Veracruz, arreglan el bulevar. Todos los trienios arreglan el centro histórico, o sea, los van cambiando. Y las obras importantes que requieren planeación, pues la realidad es que se van dejando y es en donde empezamos a tener mayores problemas. Hacen falta los institutos de planeación que le ahorren ese tiempo al gobierno, pero luego
había la discusión de si debería ser vinculante o no. Resulta que muchos de los organismos que se han hecho de planeación no funcionan o no son vinculantes porque le ponen una camisa de fuerza al alcalde que llega o al gobernador que llega, que no era su proyecto de visión de inversión, o fue lo que propuso inclusive en la campaña. Entonces, en ese sentido es donde tenemos que empezar a revisar cómo están las cosas y proponer una nueva legislación que de alguna manera asegure la mejor planeación. Yo como ingeniero estoy convencido de la planeación, estoy ligado al tema de la construcción, pero estoy ligado, por ejemplo, también al tema del transporte. Podría decir que mis inicios inclusive son en el tema del transporte. Estamos metidos en el tema del transporte carretero y también relacionados con algunas empresas operadoras portuarias y conocemos cómo está el mecanismo. Hay muchos vicios todavía. El sistema con el cual, por ejemplo, se licitó el sistema de las concesiones ferroviarias probablemente no haya sido el mejor, porque inclusive se crearon pequeños monopolios con las rutas que tienen, donde los usuarios no necesariamente tienen el mejor precio. Resulta que si vas en una ruta de Ferromex, pero tienes que pasar a una ruta de Kansas, pues entonces ahí ya se complicó porque todo el mundo quiere ganar con las rutas y no se hace. El desarrollo de los puertos y este sistema de comunicación intermodal, de transporte intermodal, habría que revisar nuevos puertos, por ejemplo. Es decir, ahorita está en proceso el tema de la ampliación de Manzanillo. Ya Manzanillo es insuficiente. Yo haría un estudio más a fondo donde probablemente deberíamos desarrollar Mazatlán. Es decir, esa carga que está llegando a Manzanillo, así como hablamos de que estamos saturando las carreteras, pues la realidad es que también podríamos saturar el sistema ferroviario. Y si abriéramos a lo mejor Mazatlán, Durango, Nuevo León, Estados Unidos, pues la realidad inclusive, hay mucho del tráfico marítimo que está llegando a Lázaro o a Manzanillo, porque es la ruta más corta para llegar a la zona de Texas, Luisiana, en un momento dado, y es más corto llegar por barco y más rápido a esta zona del Pacífico, atravesar México y llegar a esa zona, que bajarse en Long Beach o en Seattle inclusive, y llevarla por ferrocarril para ir a las carreteras. Hay que hacer estudios más profundos. Bien comentaron aquí que hay un estudio de hacia dónde vamos, es decir, hacia dónde va el comercio, cuáles son las tendencias, ¿no? Hace 20 años que realmente el comercio con Europa era lo más importante, pues la realidad es que Veracruz era el primer puerto de México. Resultó que, bueno, digo, China, los productos chinos pasaron a ser no solo muy baratos y malos, sino baratos y buenos, y la realidad es que se ha desarrollado mucho el mercado y el comercio hacia Asia, y eso ha provocado que los puertos del Pacífico, hoy Manzanillo es el primer puerto de México en manejo de contenedores, en carga inclusive, ¿no? Entonces, ver hacia dónde van las tendencias y en función de eso, pues sí, haces una proyección a 50 años y la vas revisando pues cada 5 años, o sea, decir, a ver si efectivamente lo que habías proyectado se está cumpliendo y sobre la marcha vas haciendo las adecuaciones. Y pues bueno, concluyendo es, la planeación creo que es lo más importante para México. Hoy les podría comentar que en la Cámara, de la mano con ustedes, el Colegio de Ingenieros, con la CEMIC y la Cámara de las Empresas Consultoras, hemos propuesto una iniciativa que deberá estar saliendo ya esta semana finalmente, donde uno de los puntos más importantes es que no se va a licitar ninguna obra si no se cuentan con todos los permisos ambientales, la autorización de los municipios por donde van a pasar las obras, el tener el derecho de vía resuelto, tener el proyecto ejecutivo completo en un grado que te permita realmente saber cuánto va a costar la obra, que eso es algo que ha sido sorpresa en muchas cosas, y cuándo se va a terminar. Y durante el foro comentamos del tema de el Tren México-Toluca, por ejemplo, el Tren Interurbano México-Toluca,
o inclusive la autopista Durango-Mazatlán, que se volvieron inviables, no han traído, digo, bueno, el tren ni siquiera está terminado, pero la carretera, la autopista que se terminó, la realidad es que no trajo los beneficios que se plantearon para justificar su inversión. Entonces sí hay que revisar todo esto para lograr tener mejores proyectos y que tengamos seguros que hay una rentabilidad específica. El tema del aeropuerto es un tema muy cuestionado. Y pues bueno, ese será motivo de otra plática en un momento dado. Pero bueno, yo les pediría que tengamos unas siguientes reuniones, otros foros, inclusive con los probables presidenciables, ¿no? O sea, eso sería muy interesante, ver cómo verían estos sistemas de modificar la ley de planeación, establecer una ley de infraestructura que le dé cabida a estos organismos de planeación, para ver cómo se sentirían. Digo, desde nosotros, muchas veces, aun cuando somos un poder ajeno, la realidad es que cuando la mayoría coincide con el que está liderando el poder ejecutivo, pues la realidad es que está alineado. El presidente trae un proyecto y la realidad es que la gente votó por un proyecto, e inclusive les diría, los diputados que estamos en Cámara de Diputados, que veníamos del mismo partido del presidente, pues la realidad es que también las promesas de campaña tenían que ver con las promesas que estaba haciendo el presidente, y la realidad es que por eso es que lo estamos acompañando. Por eso sería importante hablar con los probables candidateables a presidentes de la República, de todos los partidos, y conocer qué piensan al respecto. Esto nos ayudaría muchísimo, porque no solo pasa lo que nosotros proponemos, lo tenemos que cabildear con el Ejecutivo, ¿no? Es decir, como bien digo, como les decía, estamos en el mismo bando y la realidad es que no vamos a hacer algo que vaya en contra de lo que está proponiendo el Ejecutivo y que además es lo que propuso durante la campaña. Entonces, valdría la pena tener una reunión con ellos. Yo me ofrezco a que ser el intermediario para hacerla, y pues bueno, y de ahí seguramente saldrán opciones para ver qué pudiéramos hacer con las leyes. Pues bueno, pues Luis, eso yo creo que es lo que les pudiera comentar. Gracias, Ricardo. Por supuesto que requerimos muchos foros para discutir todas las conclusiones de cada panel, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Pero bueno, gracias, Ricardo, por tu visión. Creo que seguiremos trabajando con la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados en este programa que nos están pidiendo, junto con las cámaras unidos, para que exista un instituto de planeación. Creo que es una conclusión importante que se sacó de los foros. Si es vinculante o no vinculante, bueno, es importante también tocar ese tema, ¿no? Y como lo comentabas, ¿no? Esa visión de país de largo plazo. Y hay muchas preguntas en las redes. Digo, no vamos a leerlas, vamos a pasarlas. Ricardo, te pediré, hay algunas preguntas que van dirigidas directamente a tu persona, casi casi. Entonces, te las haremos llegar para contestarlas de manera oficial en el Twitter, en las redes del colegio, sobre las conclusiones, porque hay como 20, 25, 30 preguntas. Pero realmente los comentarios del público es que les queda muy claro que México requiere un Instituto Nacional de Planeación o una agencia de planeación, como se llame, con los ejemplos que nos expuso Reyes, el doctor Reyes, Francisco, la movilidad y toda la coordinación del transporte y la infraestructura de México. Pero bueno, vamos a terminar la sesión. No sé si quieran dejar algún comentario, Jorge, Luis, para cerrar el tema. Ya estamos muy atrasados. Jorge, cierra. Únicamente agradecer y continuar con nuestro trabajo. Luis Robledo. Habrá oportunidades después. Gracias a todos. Gracias. Les pasaremos las preguntas, Esteban, por favor, para que coordines quién debe contestarlas, qué panelista, qué coordinador de panel contestarlas en las redes. Se las mandaremos más tardecito. ¿Sí? Con mucho gusto. Sí. Y quiero agradecer al diputado Ricardo Exome. ¿Sí?
esta presentación. Haremos, como comentaste, Ricardo, creo que vale la pena hacer otro foro, otro diálogo de ingenieros sobre ciertos temas en específicos. Fueron muchas conclusiones, fue un foro muy exitoso, con muchas conclusiones, y la gente está pidiendo que dónde puede ver las sesiones del foro. Les informaremos por redes cómo los podrán ver. En la página web creo que se pueden ligar a ver los foros. Les queremos mandar el reconocimiento a todos, se los haremos llegar virtualmente, aquí a Alejandro se lo entregaremos personalmente, dado que está aquí con nosotros, pero a todos los coordinadores les agradezco el haber realizado este gran foro, a todos los panelistas, como ya lo habíamos comentado, a todos los coordinadores, a Ricardo, a Carlos Morales también que estuvo en este panel, y les haremos llegar este resumen de conclusiones, Ricardo, que sacaremos de este gran diálogo de ingenieros con las conclusiones del Foro de Planeación Sostenible. ¿Sí? Ahí está su diploma virtual, se los mandaremos llegar a su correo y nos vamos a despedir. Sí, si quieren despedir. Oye, Luis, mande. Quisiera comentar algo. Fíjate, sí, coméntale, adelante, Ricardo. No tenemos que esperar a que se promulgue una ley para que iniciemos o un instituto de planeación. Exactamente. Yo creo que si se ponen de acuerdo el Colegio de Ingenieros, la CEMIC, la Cámara de Empresas de Asesoría, el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, todos tienen sectores y todos tienen áreas que tienen que ver con la planeación y todos gastan dinero en estos temas, podríamos coordinar algún esfuerzo para que inclusive empezáramos a trabajar, que es algo que yo he propuesto, y no esperar a que el gobierno lo acepte y estarle entregando a los poderes. Oigan, esto es lo que requiere el país. De la mano, digo, muchos de ustedes son profesores en distintas universidades de las más importantes del país, llámale UNAM, Politécnico, son miembros, es decir, involucrarlos y entonces presentar qué es lo que hace falta al país. Sí. No tenemos que esperar que haya una ley para que realmente lo estemos haciendo, Luis, y creo que con tu liderazgo y el liderazgo de muchas otras personas pudiéramos lograr algo que dijera, oigan, aquí hay un documento, véanlo, hacia dónde deberíamos de ir. Eso creo que nos falta. Sí. Entonces, digo, nada más es, no, yo como empresario diría, creo que la sociedad organizada debería ser quien esté definiendo hacia dónde vamos y depender cada vez menos de, cuando menos, ese tipo de decisiones que se vuelvan políticas, salvo estas que tienen que ver con la promoción del desarrollo. Y pues bueno, digo, muchísimas gracias por invitarme y estamos pendientes. Tienes razón, Ricardo, y lo hemos comentado en muchos paneles y foros sobre que realizar un proyecto con planeación no necesitas de un instituto o de una agencia. Es cuestión de orden, es cuestión de justamente lo de la ley, en la Comisión de la Ley de Obra Pública, que lo hemos visto, en que se realicen los proyectos con todo el proyecto, con la liberación de derecho de vía, con todo lo que requiere los estudios para que sea ese proyecto de infraestructura sea un éxito, ¿no? Y salga en tiempo y costo y sepamos cuánto va a costar. No nos lleguen las sorpresas y con sociales y económicas de rentabilidad de la infraestructura. Eso es importantísimo, ¿no? Ese siempre lo hemos dicho. ¿Cómo hacerlo? Es conciencia profesional de hacer esos proyectos con esa ética profesional, esa ética y responsabilidad de que nazcan bien para que al final de cuentas triunfe la técnica, la ingeniería en la infraestructura. Y lo hemos comentado muchos foros. Y ese artículo que comentabas de ley que se va a aprobar, pues es una parte de eso, ¿no? Sí, en hacer y obligar, como dices, ¿no? La obligación a veces hay que obligar, porque lo marca la ley, pero si hay conciencia de que no se inicia un proyecto sin la liberación del derecho de vía, sin el proyecto al 100%, pues no necesitamos leyes, ¿sí? No necesitamos esos artículos, tú lo comentaste muy claro. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Yo quisiera dejar el último mensaje a Esteban, el coordinador de nuestro comité de planeación. Esteban, para despedirnos.
Muchas gracias, Luis. Pues brevemente quiero mencionar dos cosas. Uno, que este foro creo que fue exitoso porque nos dejó más preguntas que respuestas. Y esas preguntas son líneas de trabajo y de reflexión que tenemos que seguir haciendo, no solo aquí en el colegio, los ingenieros construimos, pero diferentes áreas profesionales participan, economistas, sociólogos, abogados. Tenemos que reflexionar sobre todos estos temas que se plantearon. Creo que lo que nos dejó el foro fueron hitos para un camino que tenemos que seguir de aquí en adelante. Muchas gracias a todos por su participación, por su valuable contribución a este foro. Muchas gracias al diputado Exome por su participación y por sus reflexiones finales. Y Luis, al colegio, a ti, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos la audiencia que estuvo presente hoy y que estuvo presente a lo largo de todo el foro. Buenos días a todos. Sí, gracias. Y como tienes razón, Esteban, nos marcaron el camino que tiene que hacer el colegio. Ya lo comentaba el maestro Ochoa en su conferencia. Sí, qué es lo que tenemos que hacer en esa perspectiva y en esa retrospectiva y visión a largo plazo de todos los ingenieros, no nada más del colegio. ¿Sí? Gracias, Ricardo, estaremos en contacto, les mandaremos las preguntas y esperemos que tengan toda la salud. Cuídense, seguimos con la pandemia, ¿sí? Hay que cuidar a nosotros porque así cuidamos a todos los demás. Gracias y un abrazo, estamos en el próximo diálogo de ingenieros. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Muy buen día. Buenos días a todos. Buen día a todos.